al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, después de las siete edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos. Por tu misericordia.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura que hagamos en esta tarde sea comprensible y sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, amado Padre, Dios Todopoderoso, por una oportunidad más que tú nos brindas, Señor, en esta hora última de la vida, Señor. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, que a través de estos medios
podemos tener un compañerismo con tu palabra, Señor. Tú dijiste en Joel 2:25 que os restituiré los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langostia, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, entonces no hay de qué temer, Señor, tu palabra siendo perfecta, tu palabra siendo la espada más grande que cualquier armamento, Señor. Entonces en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste a través de nuestro profeta, el séptimo ángel, Señor, que estaba en misterio. Apocalipsis 17 entró en escena, Señor, pero nuestro día que estamos viviendo sería Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Te pedimos también que los hermanos y hermanas que también estarán en la escena, Señor, ayúdanos en la lectura, Señor, para que todo lo que estés escrito entre a nuestra alma, a nuestro profundo, a nuestro corazón, Señor, y podamos entender, Señor. Y bendice grandemente, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Vamos a continuar a partir de los párrafos 26, pero voy a regresar un parrafito antes, en el 25, para formar el cuadro. Dice, ahora, ¿en dónde entonces empezó esta organización? Jesús, cuando él estuvo en la tierra, nunca organizó ninguna iglesia. Él habló de una iglesia que venía, pero él nunca organizó ninguna iglesia. Nunca hubo una iglesia organizada por cientos de años después de la muerte del último apóstol. Y la primera iglesia organizada que hubo en la tierra fue la iglesia católica romana. Ahora, yo tengo los padres de Prenicea, el libro de mártires de Fox, los escritos de Josefo, las edades tempranas de Peinberg y muchos libros de los grandes escritores antiguos. Y en ninguna parte está escrito, en ninguna página de historia en donde alguna vez hubo una iglesia organizada, sino hasta que la iglesia católica romana fue organizada. Y llegó a ser una organización la cual era contraria a Dios. Ahora, si tal cosa iba a venir, uy, yo quisiera que pudiera hacer que ustedes entendieran esto. Si tal cosa iba a venir, que sería un anticristo tan grande, no lo debió haber sabido Dios de antemano, si Él es el Dios infinito. Él es infinito. ¿No sabría Él que estas cosas venían? Y si es una cosa tan horrible, ¿no advertiría Él a su iglesia de antemano? Ahora, yo espero que ustedes tendrán un mejor entendimiento del por qué yo ataco, no a la gente en las organizaciones, sino a las organizaciones y su disposición. No puede ser nada más sino el anticristo en cada una de ellas. Párrafo 26. Ahora, usted dice, espere un momento, yo pensé que usted no predicaba nada sino la Biblia. Dejemos que la Biblia lo diga entonces. Abramos ahora y leamos un rato. Abran conmigo en Apocalipsis del capítulo 17. Esta es la revelación de Jesucristo a su iglesia, la iglesia llamada a salir fuera. Apocalipsis 17. Y trataremos de hacer esto tan rápido como sea posible, pero ahora fíjense mientras leemos. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera a la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, todo está simbolizado porque es una revelación de Jesucristo que está sellada. ¿Sabían ustedes eso? Es una cosa oculta y únicamente puede ser revelada no por la mente intelectual, sino revelada por el Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu. El que tiene sabiduría, cuente el número de la bestia. El que tiene sabiduría, el don de sabiduría, que él haga esto y que él haga eso. Y esta es la revelación.
Párrafo 27. Ahora, cualquiera sabe que cuando una mujer es simbolizada en la Biblia, se refiere a una iglesia. La iglesia de Cristo es llamada la novia. Pablo dijo: "Os he desposado como una virgen pura a Cristo". Ahora, aquí estamos hablando de una gran mujer que es una mujer de mala fama. "Ven acá y te mostraré", le dijo el ángel a Juan. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Miren, una mujer sentada sobre muchas aguas. Suena muy místico, pero está todo aquí. La Biblia lo explica. Ahora, abramos en el capítulo 15 para que podamos, mejor dicho, el versículo 15 del mismo capítulo, para que ustedes vean lo que significan las aguas. Me dijo también: "Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas". Párrafo 28. Por lo tanto, las aguas sobre las que estaba sentada la mujer, ella tenía control de las naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Ella lo controlaba todo. Una mujer de mala fama. Ahora, si una mujer es de mala fama, si supiéramos de una mujer que fuera llamada eso en lo natural a una mujer, sabríamos que ella es infiel a su esposo. Eso es lo que ella se le llamaría. Entonces ella estaría pretendiendo vivir fiel a un hombre y viviendo infiel a él. Párrafo 29. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces esta es la iglesia que dice que Cristo es su esposo y su doctrina es contraria a su enseñanza. Ella es una ramera y ella tiene control de los pueblos y muchedumbres y naciones. Ven acá y te mostraré la sentencia de ella. Ahora tenemos el cuadro. La cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Impureza, ser impuro. Ella es una ramera. En ella hay impureza y toda la gente rica del mundo. Los reyes y los grandes hombres de las naciones y de las muchedumbres han cometido fornicaciones con ella, han participado de su maldad. Ustedes ven a dónde está llegando. No es así. Ven ustedes. Párrafo 30. Ahora, yo no soy responsable por escribir esto, pero sí soy responsable si no lo enseño. Estamos hablando ahora tocante a la iglesia. Ahora, si ustedes se fijan a medida que seguimos un poquito adelante. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Permítanme tomar estos símbolos mientras proseguimos. Ahora, el escarlata es rojo. El rojo, en una manera, es un buen color. El rojo, en otra manera, es un color de mala fama. La luz roja, color de peligro. Escarlata. Ella estaba vestida de color de escarlata, de rojo, prostituta, y estaba sentada sobre una bestia. Una bestia en la Biblia significa poder. Si ustedes se fijan, muchos ministros, yo los veo aprobando, inclinando su cabeza, que es correcto, porque ellos son maestros de la Biblia. Una bestia significa un poder. Nosotros vemos estas bestias en la Biblia, en Apocalipsis 13 y en Daniel saliendo del agua, bestias, poderes saliendo de entre la gente. Párrafo 31. Pero se fijaron en Apocalipsis 13 cuando los Estados Unidos salió. Es la única bestia en la Biblia que salió o que no salió de las aguas. La Biblia dice que salió de la tierra en donde no había gente. Eso fue ese reino nuevo. Y parecía un cordero, pero después de un tiempo habló con el dragón. Eso es este país. Tiene que suceder. Algún día ellos cometerán un error y elegirán al hombre incorrecto. Ellos levantarán a un José, o mejor dicho, a un faraón que no conocerá a José. Ellos lo intentaron antes y lo harán otra vez si ellos fallan esta ocasión. Finalmente vendrá, la Biblia así lo dice. Y yo no soy un político, ambos lados de ellos son deshonestos. Yo echo mi voto por Jesucristo. Él es el único en el cual yo estoy interesado. Pero déjenme decirles, es mejor que se limpien sus anteojos ahorita. Si ustedes esperan algo de libertad para sus hijos. Yo no sé cuán cerca esté. Oren. Muy bien, teniendo que. Párrafo 32.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, iglesia, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Siete cabezas. Y aquí más abajo dice, las siete cabezas las cuales tenía la bestia son siete montes sobre las cuales se sienta la ciudad. Ahora, ¿cuál ciudad está edificada sobre siete montes? Alguien dice Roma. Roma, exactamente correcto. Una ciudad sentada sobre siete montes, una iglesia, una mujer, una prostituta que controlará el mundo con sus poderes. Bueno, es tan claro como leer el periódico. Ven, seguro que sí. Miren, párrafo 33. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer, la iglesia rica, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Dígame cuándo uno de ellas alguna vez pagó impuestos. Dígame cuándo se les impuso pagar impuestos por cualquier cosa. Cancelan todo lo que ellos quieren. Y sin embargo, Dios tiene hijos aquí dentro. Seguro que Él los tiene. Por lo tanto, el comal no le puede decir negro a la olla. Muchas veces los protestantes dicen, bueno, los católicos, ellos asesinaron a este, a ese, al otro. ¿Quién asesinó a José Smith? Yo no estoy de acuerdo con él, pero él tenía tanto derecho a sus enseñanzas como yo tengo a las mías aquí en América. Y la iglesia metodista asesinó a José Smith. Cuando uno entra a la ciudad de Stanley, hoy hay un letrero grandote. Ustedes metodistas, cuídense de los grillos mormones. Correcto. La iglesia metodista mató de un balazo a José Smith. Protestantes. Así que no quejen de los católicos. Observen unos cuantos minutos y la Biblia lo dirá también. Párrafo 34. De piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sus doctrinas que ella estaba impartiendo, los reyes de la tierra se estaban embriagando con el vino. Cualquiera que pudiera creer eso, pudiera creer en las píldoras de vitaminas del hermano Hauger, de que uno le pueda rociar agua a una mujer que ha estado casada con un hombre por 30 años y tuvo un montón de hijos y le vuelve otra vez una virgen y la envía a un lecho nupcial esa noche con su esposo. Cualquiera que pudiera creer que el agua es santa hará eso, puede creer todo. Correcto, pero los reyes de la tierra cometen tales cosas como esas. Es para que ellos puedan vivir y tener un sentir pacífico. En lo profundo de su corazón, ustedes saben que están podridos. Reciben la sangre de Jesucristo para que los limpie. Pero fíjense ahora, ella fue la primera iglesia organizada. La Biblia habla de ella aquí. Párrafo 35, por último. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, fíjense, todos nosotros estamos de acuerdo y los propios libros de la romana, los propios libros de los católicos están de acuerdo que esa es la iglesia romana. Así que sus propios libros están de acuerdo con eso. Yo tengo el que se llama Hechos de nuestra fe, que únicamente le pertenece a un sacerdote, una católica que fue una conversa mía cuyo hijo era un sacerdote. Ella me dio el libro. Luego él la convenció a que regresara a la iglesia. Ella vino por él y yo me negué a entregárselo. Yo lo conservé como evidencia. Quería saber de lo que yo estaba hablando. Cuando yo digo algo, lo debo saber. Dios me va a hacer responsable por ello. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Las cinco identificaciones definitivas de la iglesia verdadera del Dios viviente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: las cinco identificaciones definitivas de la iglesia verdadera del Dios viviente. Párrafo 36. Y recuerden, ella fue llamada un misterio, Babilonia,
Nosotros sabemos que esa es la Iglesia Católica, pero fíjense, ella es la madre de las rameras. ¿Qué es una ramera? La misma cosa que ella es, la prostituta. Ahora, ¿de dónde provinieron estas organizaciones? Allí está su madre. Eso es lo que ellas son para empezar. Luego ustedes dicen, eso es el anticristo. Eso es verdad. Entonces, si eso es anticristo, entonces, ¿qué de nuestras organizaciones? Son como ramera y prostituta, que es la misma cosa. Cometiendo adulterio, cometiendo fornicaciones, aceptando cosas falsas debido a la mente y a la intelectualidad de hombres, como dice la Biblia. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso es lo que es llamado la iglesia hoy, lo cual está en contra del reino de Dios. 37. Como en el Antiguo Testamento, Dios quería ser rey sobre Israel antes que llegara a ser una iglesia. Y él sí era rey. Y a pesar que ellos tenían un profeta, Samuel, un buen hombre, y que él les había dicho que sí querían un rey, pero ellos querían ser como el resto de la gente. Ellos querían ser como los filisteos. Ese es el problema con la gente protestante. No permiten que él solo obre. Ellos sencillamente, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos allá en el pasado, hace 40 años, y el poder se empezó a derramar, y empezaron a danzar y a gritar y a hablar en lenguas, ellos no permitieron que él obrara. Ellos lo tuvieron que organizar. Luego vino una y le llamaron el Concilio General. Luego vino otra con un poquito de luz tocante al nombre de Jesucristo y ellos la llamaron los nuevos tópicos y los rechazaron. Luego ellos formaron una organización llamada la Asamblea Pentecostal de Jesucristo. Una pequeña fricción vino entre ellos. Si él iba a venir en un caballo blanco o cómo él iba a venir, y organizaron otra llamada las Asambleas Pentecostales del Mundo. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa! Luego vino la Iglesia de Dios. Y luego ellos se dividieron por la profecía y se organizaron otra vez. Y cada vez que ustedes lo hacen, se desvían de la voluntad de Dios. Un espíritu anticristo. 38. La Iglesia de Dios es libre. La Iglesia de Dios no está atada por fronteras, porque de mar a mar es de Dios. Todo ser humano bajo la tierra le pertenece a él. Si él ha sido católico, protestante o lo que él sea, Dios busca a aquellos con corazón honesto y somos salvos por fe, creyendo en él. Esa es la iglesia. Ahora, ¿ven ustedes? La iglesia no es una organización. Y cada vez que ustedes ven una organización, solo recuerden, anticristo. Está escrito sobre ella. Aquí está en la Biblia. Eso es tan claro como sé leerlo. Yo tengo bastantes amigos preciosos sentados aquí que pertenecen a organizaciones. Yo no digo que ustedes son anticristo. Yo no los estoy llamando a ustedes eso. Pero detrás de toda la cosa, y parece que el diablo lo ha torcido de tal manera que ustedes tienen que tener algo como eso, o ellos ni siquiera le permiten predicar. Esa es la misma cosa que tienen las naciones. Ustedes no pueden ser un individuo sin una nación. Ustedes tienen que tener una nación en alguna parte. Ustedes tienen que ser americano o alemán o algo. ¿Ven? Está todo torcido. 39. Así que realmente un verdadero cristiano nacido de nuevo casi es un errabundo.
Ante los ojos del mundo, él es un renegado, pero ante los ojos de Dios, él es precioso. Quisiera que tuviéramos tiempo de ir a Hebreos 11 y ver cómo esos guerreros de fe, cómo Abraham dio un paso adelante y él mismo se llamó un peregrino y extranjero. Dijo que este mundo no era su hogar, sino que él andaba errante, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y si nosotros estamos muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos con él según la promesa. ¿Y qué nos hace eso a nosotros? Peregrinos y errabundos. Párrafo 40. Cuando Israel salió de Egipto, estaba allí Moab, el gran país organizado. También estaba allí Esaú, el gran país organizado. Y ahí venía Israel, un interdenominacional, avanzando. Ambos estaban fundamentalmente en la palabra. Recuerden que Balaán ofreció el mismo sacrificio que Israel ofreció. 7 altares, el requisito de Dios. 7 sacrificios limpios. 7 carneros, hablando de la venida del justo. Fundamentalmente, ambos estaban correctos. Fundamentalmente hablando. Pero lo que Balaán falló en ver, él falló en ver eso sobrenatural en medio de Israel. Ese grupo interdenominacional sin un lugar a dónde ir. Ellos andaban errantes, pero iban en su camino a alguna parte. De esa manera es la iglesia del Dios viviente hoy. No está organizada en lo que al mundo respecta, pero está atada. No por ataduras de organización, sino por el poder y el Espíritu de Jesucristo, por el vínculo de amor. 41. Hace a un metodista y a un bautista palmearse uno al otro en la espalda y decir, mi precioso hermano, cuando ellos pueden ver que no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. La gente dice, ¿es usted un cristiano? Yo soy un bautista. Eso no responde la pregunta en lo absoluto. ¿Soy yo un cristiano? Yo soy pentecostal. Eso no responde la pregunta. Si usted es cristiano, usted es una criatura nacida de nuevo. Usted está en el reino místico de Dios. Sus ojos no están en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Y eso es cuando usted está en la iglesia. Esa es la iglesia. No es una organización. Nunca puede ser una organización. Graben mis palabras. La iglesia del Dios viviente nunca puede ser un cierto grupo. No puede ser una organización. Tiene que ser un cuerpo místico, el Espíritu Santo. Un poquito más adelante, si tenemos tiempo, entraremos a ello. 42. Ahora, ¿ven ahora lo que significa iglesia? Iglesia significa un grupo llamado a salir fuera, una gente llamada a salir fuera. Que está gobernada únicamente por el rey de este reino mesiánico? Oh, ¿no es eso maravilloso? Yo amo eso. Cuando leo eso en el hoy, y cuando dice allí el reino, el imperio mesiánico, el escritor puso el imperio mesiánico. El escritor también dice, no existe tal cosa que alguna vez la iglesia del Dios viviente sea organizada. La organización es algo que fue adoptado para tomar el lugar de 43. Esa es exactamente de la manera que todas estas doctrinas falsas fueron introducidas para tomar el lugar de la real. Esa es la razón que la mujer tenía en su mano un cáliz de la inmundicia de su abominación. Ahora, ¿ven ustedes? Yo no estoy diciendo
los pentecostales son tan culpables como los católicos, o los santos peregrinos, o los nazarenos, o los bautistas, o los metodistas. Pero en todas esas iglesias denominacionales, Dios tiene hijos. Ellos pertenecen a ese reino místico. La única cosa que ellos están esperando es ver que algo suceda que atraiga sus corazones a entrar en ello. Yo estoy tan contento de saber esta noche que vienen del este y del oeste, del norte y del sur, habiendo ellos mismos salido adorando, esperando la venida del Señor. La Biblia dice que ellos harían eso en los últimos días. Eso es exactamente correcto. Y dice que irían errantes desde el este al oeste, al norte y al sur, buscando la verdadera palabra de Dios. Amén. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír de la palabra de Jehová. El hermano Branham parafrasea Amos 8, 11 y 12. Y ellos lo quieren a usted. Dicen, ven, únete a esto. Ven, únete a esto. No hay nada a lo cual usted se una en el reino de Dios. No hay una sola cosa a la que usted se pueda unir. Es una experiencia de nacer dentro de la iglesia, no de unirse a ella. Ahora, pueda que hable un poquito más sobre eso en un momento. Yo tengo algunas escrituras más escritas allí, 44. Pero ahora vayamos al segundo pensamiento para que lo podamos abarcar todo. ¿Quién lo estableció? Eso es su cuerpo místico. ¿Quién empezó esto? Jesucristo. Y él es la cabeza de este cuerpo místico. Él es el rey sobre ello, obrando su propia voluntad en su dominio. No el control de un obispo ni el control de una directiva de una iglesia, sino un rey, el cual es el mismo Mesías, obrando en su propio dominio. ¿Cuándo empezó ella? En Pentecostés. No la organización pentecostal, sino la experiencia de Pentecostés. Así fue cuando empezó con usted. Él habló de su venida. Él dijo lo que sucedería. Él dijo que vendría. 45. Ahora, por favor, abramos en Lucas, el capítulo 24, el versículo 49. Y podemos ver aquí, empezando a leer algunas escrituras para que esta gente que está anotando esto las pueda anotar. Lucas 24:49. Veamos lo que él dijo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, él prometió la venida de una iglesia, la venida de un rey. Ahora, abran en Hechos, capítulo 1, 8. Ahora recuerden, él lo habló también en Mateos, Mateo 16, 18, que sobre esta roca él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Vamos a llegar a eso en unos cuantos minutos, mientras seguimos adelante entrando en otro punto, Hechos capítulo 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La venida de un reino de testigos, testigos de su resurrección, testigos de su poder, testigos de estar el vivo. Vosotros sois mis testigos. Ahora, eso es Hechos 1:8. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 46 al 55. Amén. Dios le bendiga, hermanas y hermanos.
Continuando con el mensaje de las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente, párrafo 46. Luego también lo encontramos en Efesios, el capítulo 1, versículo 22. Para ustedes que están anotando, hay muchas de ellas para anotar, pero solo para remacharlo, para asegurar que ustedes lo vean muy bien. El versículo 22 de Efesios, el capítulo 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese es Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién estableció esta iglesia? Jesucristo. Ningún obispo, ningún grupo de hombres, ningún papa, ningunos poderes hechos por el hombre en lo absoluto. Sino Jesucristo habló respecto a ella como su reino que venía en poder. Algunos están aquí. El capítulo 16 de Mateo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder. Así cita el hermano Branham la última porción de esta escritura. Solo unos cuantos días después de eso, él fue crucificado. Y el Espíritu Santo cayó. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. 47. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Le preguntaron los judíos. Él dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o la sazón que el Padre puso en su propia mente, pero recibiréis poder. Hechos 1. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando se le haga a usted un obispo, cuando se le haga a usted un predicador, cuando se le haga a usted un papa, cuando se le haga a usted un sacerdote. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el testigo que Dios estaba buscando. Un testigo cuando haya venido el Espíritu Santo. No un testigo de que yo soy un obispo, no un testigo de que yo soy un pastor, sino un testigo ¿de qué? Del Rey resucitado. Esa es la iglesia verdadera del Dios viviente. Muy bien. Párrafo 48. Y también en Colosenses 1, 17 y 18, pudiéramos leer esto mientras estamos en eso. Colosenses capítulo 1 y el versículo 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo que Él es, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Jesucristo. ¿Qué reino es? El reino mesiánico, la iglesia. No una organización, sino una iglesia, un cuerpo místico en el cual Cristo es la cabeza. ¡Oh, yo amo eso! Caminando en el Espíritu, obedeciendo al Rey. Tontería para el mundo, pero precioso ante los ojos de Dios. Caminando en el Espíritu, malentendida, burlándose de ella, siendo escarnecida. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si ellos persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Pero ustedes están caminando en el Espíritu, volviendo sus espaldas a las cosas del mundo. No están atados por ninguna cadena. A quien el Hijo ha libertado, es libre en verdad. Amén. Esa es la iglesia del Dios viviente. Ese es quien la estableció. Párrafo 49. Ahora, la vemos en testigos en Hechos 1:8. Él dijo, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo místico de Cristo. ¿Quién la estableció? El Señor Jesús mismo. No fue establecida en Roma, ni tampoco fue establecida en Inglaterra por Juan Wesley, ni tampoco fue establecida por Calvino, ni en América por los bautistas, por Juan Smith, ni tampoco fue establecida en California por los pentecostales. Fue establecida por Jesucristo, el Rey del Reino Mesiánico. Ese fue quien la estableció.
Él es el rey. Él quiere ser rey. Él nos quiere gobernar. Él quiere ser señor. Párrafo 50. La gente le permite entrar. Y dice, yo le permitiré ser salvador. Pero ellos no le permiten ser señor. Señor significa propietario, gobernante. Entra a mi corazón, Señor. Sálvame del infierno. No me digas qué haga. Esa es la actitud de la gente. Esa es la razón. Con razón la Biblia dice, toda mesa está llena de vómito. ¿Ustedes saben lo que es vómito? Como el perro vuelve a su vómito. Si estas organizaciones no funcionaron la primera vez y Dios las tuvo que vomitar, si vuelven a regresar a ellas, los harán vomitar otra vez. Él dijo, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ustedes hacen que Dios se enferme de su estómago y Él nos vomita. Párrafo 51. Díganme de una organización que haya caído, que alguna vez se haya levantado otra vez. Muéstrenme por la historia en donde lo hizo una. Un hombre se levanta con un ministerio. Dios bendice a ese hombre. Cuando menos piensa, él cambia y se mezcla entre los hombres y forman una organización de ellos. Y eso lo mata ahí mismo. Miren por toda la historia y encuentren una que alguna vez se haya levantado. No hay una sola, porque todo eso es un espíritu anticristo entre la gente. Párrafo 52. Como Moisés y ellos que querían algo que ellos mismos pudieran hacer. Señor, nosotros tenemos tantos miembros este año. ¿Qué importa cuántos miembros ustedes tengan? ¿Qué importa cuántos miembros ustedes tengan? No estamos buscando miembros de una iglesia. Estamos buscando miembros del cuerpo de Cristo, que sean nacidos dentro del reino de Dios, no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios, no por el espíritu de hombre ni la inteligencia de hombre. Pablo dijo, yo nunca fui a vosotros con humana sabiduría. Yo fui a vosotros con el espíritu de Dios y el poder de su resurrección, para que vuestra fe no esté descansando en la sabiduría ni en las palabras persuasivas de hombre, sino en el poder de la resurrección de Jesucristo. Así es como Él fue. Dios nos ayude para que hagamos la misma cosa. Amén. Párrafo 53. Ahora, no queremos emplear mucho tiempo en cada una. Ahora, yo quiero saber, ¿cuál es el mensaje de esta iglesia? ¿Qué debería enseñar esta iglesia? ¿Cuál es su mensaje? El primer mensaje del que puedo pensar que esta iglesia, el cuerpo místico, enseñará, será arrepentimiento. Abramos en Lucas 24 otra vez. Solo un momento. Lucas, el capítulo 24. La primera cosa que la iglesia debe hacer es arrepentirse y enseñará arrepentimiento. Ahora Jesús, preparándose para partir. Este es el último capítulo, cuando Él se está preparando para dejar la tierra. Lucas 24:46. Empecemos con el versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Oh, yo quiero que eso se empape bien, porque voy a llegar a algo sobre eso en un momento. Perdón de pecados, arrepentimiento hacia Dios y el perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. Párrafo 54. Dicen las Escrituras, Él es de quien los profetas hablaron. Toda la Biblia está girando alrededor de Él. Se envuelve en Él. Seguramente que Él sabría que se debería enseñar. Él sabría que se debería hacer. Y Él dijo que se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones como un testigo. Comenzando desde Jerusalén. Ahora, la organización comenzó en Roma. La iglesia organizada comenzó en Roma. Pasó a Alemania con Martín Lutero. De allá a Inglaterra con Wesley. A los Estados Unidos con Juan Smith. A California con los pentecostales. Pero la iglesia comenzó en Jerusalén.
arrepentimiento hacia Dios y el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados comenzó en Jerusalén y debería. Él dijo, no dijo que alcanzara a todos, debería comenzar, debería ir por todo el mundo, debería ser predicado, pero hay muy pocos de ellos. Pero eso es lo que él dijo, su mensaje. Ese es el mensaje de la iglesia. Muéstrenme la iglesia que lo esté enseñando. Díganme en dónde está. Ustedes no lo encuentran. Párrafo 55 por último. Ahora, Jesús es el rey. El segundo mensaje. Jesús es rey y está vivo por los siglos de los siglos. Mateo 28, 20. Jesús es rey y está vivo por los siglos de los siglos. Eso es lo que la iglesia debería enseñar. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Correcto? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el mensaje de la iglesia, haciendo sus obras, probando su resurrección y dando testimonio. Ahora, Hechos 5, 32, en donde vemos si ellos lo tenían o no. Mientras abrimos en Hechos el capítulo 5, el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Él tiene que tener testigos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 56 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente. Párrafo 56. En Juan 14, 12, él da la enseñanza de lo que la Iglesia debería hacer. En Juan el capítulo 14 y el versículo 12, veremos lo que dice allí. Juan 14, 12. Así que lo leeremos. Lo haremos oficial. Muy bien. Juan 14 y el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el mensaje de la iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Viviendo en la iglesia, rey de la iglesia, resucitado de entre los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos, haciendo las mismas obras, haciendo las mismas cosas que Jesús hizo. Ese es el mensaje de la iglesia. Si la iglesia no está enseñando eso, está enseñando alguna teología falsa. Eso es lo que Jesús les ordenó que predicaran. 57. ¿Qué más será? ¿Cómo sabremos si esta gente, ellos dicen, bueno, yo soy un creyente? Veamos cuál fue su última comisión para su iglesia, para creyentes. Marcos 16. Tomen Marcos el capítulo 16 y nos daremos cuenta cuál fue su último mensaje para la iglesia y veremos entonces si estamos siguiendo su comisión. Marcos 16. Empecemos en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Eso es después de su resurrección. Estando ellos sentados a la mesa, allí está ahora la comisión para la iglesia. Escuchen, la última comisión. Nos examinaremos nosotros mismos si somos creyentes o si estamos en esta iglesia o no. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su dureza de corazón, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto le habían visto resucitado. 58. Alguien lo había visto a él, alguien les estaba tratando de decir al respecto y ellos no lo creyeron. Si eso no es la misma cosa hoy, sabemos que Él vive, tenemos su espíritu como testigo dentro de nosotros, vemos su poder moverse sobre las audiencias de decenas de millares de gente y discernir sus pensamientos y corazones exactamente como Él lo hizo cuando estuvo aquí. ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, y Él es la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de dos filos.
y partiendo aún hasta los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo, las obras que yo hago, vosotros haréis también. Lo ven haciendo eso. ¿Cuántos lo han visto a él hacer eso? Seguro, sabemos que él lo hace. Él vive aquí, él está en nuestros corazones. 59. Ellos no lo creen, ellos no lo creyeron en aquel entonces, ellos no lo creerán ahora. Ellos creen que él murió y que eso lo concluyó. Y tenemos alguna clase de cosa histórica de que algún hombre resucitó hace unos años y estableció una iglesia y escribió un catecismo. Y eso es lo que nosotros nos aferramos. Eso es paganismo. Correcto. No hay verdad en eso. Yo no digo que no es verdad. El hombre lo pudiera haber hecho, el hombre pudiera haber sido muy sincero, pero Dios no controla a su iglesia de esa manera. Él nunca lo quiso así. 60. Cuando ellos pidieron un rey, Samuel los llamó y dijo esto. Él dijo, yo les quiero preguntar algo. ¿Les he fallado alguna vez a ustedes? ¿Les he pedido alguna vez a ustedes su dinero? ¿Les he dicho alguna vez a ustedes algo en el nombre del Señor que no haya estado correcto? Dios no quiere que ustedes tengan un rey. Él quiere ser su rey. Ellos dijeron, oh Samuel, seguro que tú estás correcto. Tú eres un buen profeta. Tú nunca nos has dicho nada sino la verdad. Tú nunca nos has rogado por dinero. Esas cosas son verdaderas, pero queremos ser como el resto de ellos. Nosotros queremos un rey de todas maneras. Samuel dijo, les va a causar angustias y problemas. Él les va a quitar a sus hijos e hijas. Él los va a contaminar a ellos en las cosas que él hará. Él lo hará y él lo hizo, pero todavía querían un rey. 61. De esa manera lo hacen hoy en día. Tenemos que tener alguna clase de nombre añadido a nosotros. Le tenemos que decir a la gente cuando nos pregunta que somos metodistas, bautistas, solo digan que son cristianos. Eso es correcto, como Cristo. Después que él había resucitado de entre los muertos, ellos no lo creyeron. Y les dijo, observen la gran comisión. Id por a una porción del mundo, la congregación dice todo. O yo pensé que solo en Jerusalén, alguien dijo, estas señales únicamente llegaron a Jerusalén. Por todo el mundo y predicar el evangelio. 62. ¿Cuántos saben lo que es el evangelio? No la palabra. Pablo dijo, el evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino en poder y manifestación del Espíritu Santo. El evangelio es el poder de Dios para hacer la palabra producir lo que ella dice que hará. Predicad el evangelio a todo el mundo. Predicad el evangelio solo a la gente blanca o solo a la bronceada, amarilla o negra. A toda criatura. Amén. A toda criatura. ¿Creen ustedes qué significa eso? Yo vi a Dios un día confundir a un toro. Yo lo vi hacer que las avispas no aguijonearan. Yo lo vi resucitar a una zarigüeya que había yacido muerta toda la noche. A toda criatura, el evangelio surtirá efecto sobre todo lo que ustedes pidan. Ustedes dicen, eso está incorrecto, hermano Brana. No está incorrecto. 63. Jesús le dijo a esa higuera, maldita seas, nunca jamás coma nadie tu fruto de ti. Y el evangelio le fue predicado a esa higuera. Amén. Me siento religioso ahorita. A toda criatura. Amén. Predicarlo. ¿A quién? A toda criatura. Oh, si solo tuviéramos tiempo para estas cosas. Miren, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Oh, yo creo en bautizar. Qué bueno. Está bien. Muy bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Oh, estoy contento que soy un creyente. Espere un momento. Y es una confusión que une la oración. Y estas señales. Oh, yo pensé que ustedes no creían en señales. Esas son las propias palabras de Jesús. Argumentenlo con él. Estas señales seguirán. No, ellas quizás seguirán. Algunas veces seguirán. Si no, seguirán. A los que creen. Ahora vamos a ver si ustedes creen o no. Vamos a ver si su organización cree o no. Ellos pudieran decir que creen. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Bueno,
Ellos niegan esas señales. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Hasta dónde? En mi nombre echarán fuera demonios. 64. Y ustedes que no creen en sanidad divina, ustedes iglesias, esto se está grabando. Ustedes entienden. No únicamente les estoy hablando a ustedes. Alguien más la va a oír. Reclaman que ustedes creen en Dios y creen en la comisión, que su iglesia está comisionada para llevar el evangelio. Y la primerísima cosa es sanidad divina. ¿Qué fue la primera cosa que Jesús le dio a sus discípulos cuando él los envió? Mateo 10:1. El hermano Branham quiso decir Mateo 10:18. Sanad enfermo, echa fuera demonios. ¿Cuál fue la última cosa que él le dijo a su iglesia? Sanad enfermo, echar fuera demonios. El alfa y la omega, Benjamín y Rubén, el primero y el último, el que era, el que es y el que vendrá. La estrella de la mañana, la raíz y el linaje de David. Aleluya, ese es él, sí señor. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, solo en Jerusalén, por todo el mundo y a toda criatura. ¿Es esa la Biblia? Eso es lo que ella dice, eso es el mensaje de la iglesia, por todo el mundo, a toda criatura, el evangelio, a todo aquel que cree, estas señales seguirán. 65. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y ustedes, pobres nazarenos, llamándoles un montón de gente de lenguas, ustedes ni siquiera se sentarían en la iglesia con ellos. ¿No es eso horrible? ¿Qué van a hacer ustedes cuando lleguen al cielo? Jesús murió hablando en lenguas. Ellos dijeron que él habló, y él habló en otra lengua. Seguro que él lo hizo. Él habló en hebreo. Él no habló en hebreo. Dicen, eso no es escrito hebreo. Él habló en un lenguaje celestial. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuando con la lectura, párrafo 66 dice, cuando Abel ofreció su cordero sobre la roca, cuando el corderito se estaba muriendo, y él le estaba tajando el cuello, un tipo de Cristo muy allá en el huerto del Edén. El corderito, balando entre otro lenguaje, mientras estaba muriendo, tipificaba, mientras su lana ensangrentada estaba siendo bañada por su propia sangre, tipificaba al Hijo de Dios colgado allá en el Calvario, cortado a pedazos con nuestros pecados, muriendo, hablando en otro lenguaje. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Párrafo 67. Este es el mensaje de la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que él dijo. Ese es el mensaje de la iglesia. Eso es lo que él encomendó a la iglesia que hiciera, echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la comisión de la iglesia. Esa es la verdadera iglesia creyente. No se enseña en la metodista, la bautista, la presbiteriana, la católica, la luterana, la nazarena, la santa peregrina. No, señor, ellos la niegan. ¡Gloria! ¿Por qué? Ellas están organizadas y no lo pueden hacer. Hay muchos miembros allí que creen eso, pero no pueden decir nada al respecto porque serían excomulgados. Ese es un espíritu anticristo que los tiene organizados. La Iglesia del Dios Viviente nació libre. No necesita ninguna denominación. Ellos siguen al Rey del Reino Mesiánico. Ellos no tienen que aceptar las cosas de la gente. Ellos nacieron libres. Hechos libres por medio del Hijo, quien los hace verdaderamente libres. Estas señales les seguirán. Párrafo 68. Este evangelio será predicado. ¿Quién lo va a predicar? Dios es capaz de tomar a los del vulgo. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Él es Dios. Y de esa manera Él lo hace. Cuando Él vino, Él nunca llamó a Caifás. Él nunca llamó a un solo sacerdote. Él nunca llamó a un solo teólogo.
Él tomó pescadores, pastores y al sin letras y del vulgo. La Biblia dice que Pedro y Juan ambos eran del vulgo y sin letras, pero él les podía dar a ellos y obrar por medio de ellos del reino de Dios y confundir los ojos y las mentes del sabio y del poderoso. Ellos dijeron, ellos reconocían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero tuvieron que reconocer que ellos habían estado con Jesús, porque ellos tenían su espíritu sobre ellos. Ellos estaban actuando como él actuó. Ellos estaban haciendo las cosas que él hizo. Eso es exactamente lo que él dijo que sucedería. El reino mesiánico. ¡Oh, cuán contento estoy por estas cosas! Estas señales seguirán a los que creen. ¡Seguro que sí! Las señales les seguirán. Párrafo 69. Ahora, otra cosa que esta iglesia enseñará será sanidad divina. El mensaje de la iglesia. Yo lo acabo de citar, Mateo 10, cuando él envió a su iglesia. Vayamos un momento a Mateo 10, 1 y démonos cuenta. Observen lo que Jesús dijo cuando él ordenó a su iglesia y la empezó. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La primera comisión a su iglesia. Párrafo 70. La última comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado. Permítanme citarle de la manera que debería ser, de la manera más sencilla. Id por todo el mundo y a toda nación y demostrad el poder del Espíritu Santo. El que cree esto y es bautizado será salvo. El que lo niegue será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Estas serán las señales que les seguirán. El último versículo dice, y ellos regresaron ayudándoles el Señor y confirmando su palabra con las señales que la seguían. De esa manera fue la primera iglesia. 71. Y escuchen, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si un pámpano produce una vid y la vid produce uvas, el siguiente pámpano que brote producirá lo mismo que el primer pámpano produjo. Oh, usted dice, hermano Branca, pero mire a todas estas iglesias. Esas son vides injertadas. Ahora, usted puede injertar fruto cítrico. Usted puede tomar un naranjo e injertarle un limón en él y crecerá. Eso es lo que el hombre injertó. Y estas organizaciones es lo que el hombre injertó. Es un limón todo el tiempo. Crecerá porque está metido en el nombre de la iglesia. Pero déjenme decirles, si de ese mismo árbol alguna vez brota otro pámpano, producirá una naranja. Y si el poder de Dios alguna vez produce otra iglesia, será otro Pentecostés y otro libro de los hechos será escrita tras ella. Correcto, porque es la iglesia de Dios. Párrafo 72. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes no pueden producir fruto de sí mismos sin que yo mismo esté en el pámpano. ¿Y qué clase de fruto produjo? Estas señales seguirán a los que creen. La segunda iglesia que se levante, el cuerpo místico de Cristo, tendrá las mismas señales. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros, en cada pámpano hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la iglesia del Dios viviente. Esa es la clase de testigos que él tiene. Párrafo 73. Ahora, la iglesia también debe enseñar el bautismo. Debe ser bautizado. Esa fue la comisión. Jesús lo dijo aquí en Marcos 16. La acabamos de leer. El que creyere y fuere bautizado, primero creer y luego ser bautizado para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá también sobre... Será una enseñanza de la iglesia, pues Jesús lo dijo en Lucas 24, 49. Estamos cerca de eso. Así que abramos de eso por un momento aquí en el versículo 49. Ya leímos el versículo 46 y 47. Miremos en el versículo 49.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, o esperad, esperar significa quedarse, en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si Cristo no les permitió predicar el Evangelio a un montón de hombres que habían caminado con él por 3 años y medio, o mejor dicho, no podían predicar el Evangelio hasta que ellos esperaran el Espíritu Santo, la iglesia hoy tiene que hacer la misma cosa, esperar el Espíritu Santo. 74. Yo le estaba hablando a una señora católica ya en Oregón no hace mucho tiempo, y ella dijo: bueno, ¿me quiere decir usted que ese montón de idiotas allá en donde usted estaba predicando, que estaba gritando y llorando, comportándose de esa manera, ¿me quiere decir usted que ellos estarán en el cielo y gobernarán en el cielo? Yo dije: sí, señora. Ella dijo: bueno, nosotros no creemos en tales cosas. Yo dije: es porque ustedes no creen la palabra de Dios. Y ella dijo: nosotros creemos que María intercede por nosotros. Y dije... Yo dije: eso es absolutamente pagano. Ella no fue una diosa. Ella era una mujer, madre de Dios. ¿Cómo pudiera Dios tener una madre? Salve María, madre de Dios. ¿Cómo pudiera Dios tener una madre? Ella dio a luz al Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ninguna mujer es una creadora. Ella recibe la simiente de un hombre. El hombre no es un creador. Dios crea la vida. Es solo una rutina de la manera que Dios estableció para así traer a luz niños. Ella no es la madre de Dios. Dios no puede tener una madre porque Él no tuvo principio de día ni fin de vida. Él es eterno. Ella no puede ser una madre de Dios. Párrafo 75. Por último, y yo dije: ¿qué si yo le digo a que su Virgen bendita, que usted lo mira como una diosa, qué si yo le digo a usted que Dios lo permitió a ella ir al cielo hasta que ella actuara como esa gente actuó anoche? Ella dijo: eso no es correcto. Yo dije: ¿no me dijo usted que la Iglesia Católica escribió la Biblia, los apóstoles, y usted dice que ellos eran católicos? Yo desafío eso. No hubo iglesia católica por 300 años después de la muerte del último apóstol, hasta después del concilio de Nicea. Muéstreme una página de la historia, todo lo que usted quiera, no su catecismo, porque no cuenta con la historia. Nunca hubo tal cosa. Pero yo dije que María, la Biblia dice que María, la madre de Jesús, y el resto de las mujeres con unos 120, todos tuvieron que subir esos escalones hacia el aposento alto y ser llenos con el Espíritu Santo hasta que ellos se tambalearon como si ellos estuvieran borrachos, hablando en lenguas y actuando como un montón de borrachos. Eso es lo que la Biblia dice. Yo puse mi dedo en el versículo y yo dije: léalo. Ella dijo: yo no lo quiero leer. Yo no lo debo leer. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 76 al 85. Amén. Mensaje: las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Párrafo 76. Yo dije: usted no es honesta. Aquí está en donde la Virgen María recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas y se tambaleó como una mujer borracha. Ahora, si usted se va al cielo, usted no puede ir a donde ella, porque ella tuvo que recibir el Espíritu Santo. Y si ella tuvo que hacer eso siendo la madre de Jesucristo, ¿cuánto más usted lo necesita? Ella dijo: si yo tuviera que ir al cielo con algo como eso, yo no quisiera estar en el cielo. Yo dije: usted no tiene mucho de qué preocuparse. Yo no creo que usted se va a ir al cielo de todas maneras. Déjeme decirle: yo no pienso que usted tiene mucho de qué preocuparse. Eso es exactamente el Espíritu de Dios. 77. Miren, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren,
¿Qué es esto ahora? ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es ella? ¿Quién la estableció? ¿Y cuál es su mensaje? Ahora, para apresurarnos, para seguir un poquito más adelante, la cuarta cosa, ¿cómo llegamos a ser un miembro de ella? ¿Cómo nos unimos a ella? Vemos lo que ella es. Ahora, ¿qué? ¿Cómo nos unimos a esta iglesia? Ustedes no se unen a ella. Ustedes no se pueden unir a ella. No hay manera de que se unan a ella. Ustedes nacen dentro de ella. Yo he estado con la familia Branham por 51 años y nunca me uní a la familia. Yo nací un Branham y usted nace un hijo de Dios o una hija de Dios. 78. Tomemos Juan, el capítulo 3. Solo un momento y veamos lo que Dios dijo aquí al respecto. ¿Cómo entran ustedes en esta iglesia? ¿Cuál es la proposición que Dios les ofrece a ustedes? Juan, el capítulo 3, del versículo 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 79. ¿Cómo entran ustedes en ella? Nacen dentro de ella. Leamos la pregunta más adelante. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ven a ese carnal, un maestro, un gran hombre, un sacerdote, un anciano, leyendo la Biblia toda su vida. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, ¿no es eso como alguno de estos maestros intelectuales que ustedes oyen hoy? Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿cómo entramos en ella? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Párrafo 80. El que no se una a ella, ustedes no se pueden unir a ella. Ustedes tienen que nacer dentro de ella, no venir y unirse, sino venir y nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: ¿os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ven? Ustedes no se unen a ella. Es una cosa misteriosa. Ustedes nacen dentro del cuerpo místico de Cristo. Así es como ustedes entran en ella. 81. Primera de Corintios, el capítulo 12. Vayamos solo un poquito más adelante. Solo tenemos unas cuantas más. Yo las quiero tratar de terminar si puedo, si ustedes solo, yo sé que está caluroso, pero empecemos aquí solo un momento. Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 13. Porque por un solo apretón de manos, por un solo voto, yo hago un voto de creer en la gran iglesia Santa Romana, venga y estreche mi mano y ponga su nombre en el libro. Por una sola carta, venga por medio de una carta. Ustedes pudieran leer eso en el almanaque de cumpleaños de las mujeres antiguas, pero ustedes no lo leen en la Biblia de Dios. Sí, señor, sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos unidos, registrados, bautizados en una organización, un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y se nos dio a todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Amén. No un espíritu metodista, un espíritu bautista, un espíritu pentecostal, sino por un solo Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados dentro de este. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecados que se sumergen debajo del torrente pierden todas las manchas de culpabilidad. El ladrón muriéndose se regocijó al ver esa fuente en su día, que yo allí, aunque vil como él, lavé todos mis pecados. 82. Un solo cuerpo. ¿Cómo entramos a ese cuerpo? ¿Cómo entramos a él? Por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y una vez en ese cuerpo, libres, es una garantía de la resurrección. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, no por medio de un apretón de manos, no por una carta de iglesia, sino por un solo Espíritu Santo, judío, gentil, amarillo, negro, blanco. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu dentro de ese solo cuerpo, por medio de la sangre de su propio pacto. Y cuando yo vea la sangre, yo pasaré de vosotros, y estás libre de muerte, libre de dolor, libre de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No hay pecado. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús dijo, ¿cómo pueden ustedes ser perfectos? Ustedes no lo pueden hacer. Ustedes nacieron en pecado, formados en iniquidad. Vinieron al mundo hablando mentiras. Pero cuando ustedes aceptan a Cristo como el que lleva sus pecados, cuando ustedes lo aceptan a Él por fe, ustedes creen que Él los salvó y que Él murió en lugar de ustedes y tomó sus pecados. Entonces Dios los acepta y los bautiza dentro del cuerpo y ya no puede haber más pecado. ¿Cómo puedo ser yo un pecador cuando hay una expiación sobre el altar por mí? 83. ¿Cómo me pudiera un policía arrestar en la ciudad cuando las ordenanzas de la ciudad me dan el derecho de conducir a cualquier velocidad que yo quiera? Ustedes no me pueden arrestar. Si el alcalde dice, Reverendo Branham, cuando usted vaya a sus llamadas de los enfermos, conduzca a cualquier velocidad que usted quiera, en cualquier zona, y me da una carta de recomendación de eso, ningún policía me puede encarcelar, porque el alcalde ha puesto la confianza en mí que yo no lo haría a menos que fuera una emergencia. Amén. Y cuando Dios me aceptó y me bautizó con el Espíritu Santo, Él tuvo confianza en mí que yo no pecaría voluntariamente. Amén. Yo no pecaría voluntariamente. Por lo tanto, su Hijo hizo una expiación para mí. Y yo no puedo ser un pecador mientras que esté justificado y Él me haya llevado dentro de su cuerpo. Yo estoy redimido con Él. No es lo que yo hago, sino lo que Él hizo por mí. Ese es el Evangelio. 84. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. El hermano Branham la citó así. Un famoso predicador bautista me dijo no hace mucho tiempo, dijo, hermano Branham, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. ¿Qué más pudiera él haber hecho sino creerle a Dios? Él dijo, nosotros creemos que recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Yo dije, pero usted está errado. Usted está honestamente errado. Pablo dijo en Hechos 19 a esos bautistas que tenían un buen pastor allá, un abogado convertido. ¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Él dijo, el original no dice eso. Yo dije, sí,
dice eso. Yo tengo el diálogo enfático. Y sí dice eso en toda traducción, en ambas, griega y hebrea. Él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Yo dije, Abraham creyó, eso es verdad. Pero Dios le dio una señal de que él había aceptado su fe, dándole el sello de la circuncisión, ¿correcto? Él lo aceptó a él, porque él le dio una señal que lo había aceptado. Si usted dice que usted cree y todavía no ha recibido el Espíritu Santo, Dios todavía no lo ha sellado, todavía no ha tenido la confianza suficiente para confiar en usted. Cuando usted viene a Dios, Dios lo sella con el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Amén. Y ese es el mensaje de la iglesia. Amén. 85. Solo un poquito más adelante. Muy bien. Ahora, Primera de Corintios 12, 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hechos. Aquí está la manera que entramos. Aquí está la inauguración de la iglesia. Hechos, el capítulo 2. Cuando el primer mensaje fue predicado a la iglesia después del día de Pentecostés, todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. María, todos los apóstoles, todos fueron llenos con el Espíritu Santo, hablando en lenguas y simplemente se comportaban como un montón de gente ebria. Y justo cuando ellos estaban disfrutando un momento tremendo, solo gritando y alabando a Dios y tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo, a ellos no les importó si era domingo, lunes o cualquier día era. Ellos estaban disfrutando de unos grandes momentos, solo gritando y comportándose así. Bueno, la gente importante, intelectual, dijo, esta gente está llena de mosto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 86 al 95. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente. Párrafo 86. Ahora, ahí se para Pedro con las llaves del reino en su lado, las llaves al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es? Una verdad revelada espiritualmente. No te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca aprendiste esto en un seminario. No te lo enseñó alguien de los libros, sino que es una revelación. La revelación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Él tiene que cumplir su palabra. En el día de Pentecostés, ¿quién fue el portavoz? Pedro, porque él tenía las llaves. Párrafo 87. Y ellos estaban riendo de él. Dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Pedro dijo, estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es eso, lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y de cierto sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Esta es la comisión de la iglesia. Ahora ellos quieren saber cómo uno entra en este cuerpo místico. Muy bien. Hechos, el capítulo 2, empezando en el versículo 37. El sermón de la inauguración
Ustedes no lo pueden cambiar. Ustedes no lo pueden cambiar, 88. Escuchen, si su doctor le escribe una prescripción y usted la lleva a la farmacia, a algún farmacéutico charlatán, ¿sabe usted que él lo pudiera matar a usted con esa prescripción? ¿Ve usted? Ese doctor escribe un tanto de eso porque él ha sido instruido para eso. Y él escribe tanto de veneno y él pone un antídoto ahí para matar ese tanto de veneno. Él tiene que poner algo para contrarrestar la otra droga. Y si esa prescripción no se suerte exactamente de la manera que ese doctor la escribe, lo matará a usted. Párrafo 89. Y eso es, Dios es el doctor. Él es el doctor del alma. Él es el doctor de salvación. Y él educó a un hombre en su propia teología, a Pedro, un hombre sin letras ni que ni siquiera podía leer su propio nombre cuando estaba escrito delante de él. Pero él le dio el Espíritu Santo y le dio el lápiz para escribir la doctrina respecto a eso. Así que en el día de Pentecostés, él escribió la prescripción. Veamos lo que él escribió. Doctor Simón Pedro, veamos cuál es tu prescripción para la salvación. Veamos para qué fue escrito. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ten cuidado, tú tienes las llaves. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la prescripción. No la trate de alterar. Usted matará a su paciente. Ese es el problema con mucha de esta gente hablando de este Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están matando a mucha gente espiritual, prescribiendo la cosa incorrecta. Párrafo 90. No hay tal cosa. Nadie alguna vez bautizó en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo en la Biblia. Nunca hubo tal ceremonia dicha alguna vez hasta que vino la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la madre de eso. Escudriñen las Escrituras, escudriñen la historia y des en cuenta. La primera orden que se hizo de Padre, Hijo y Espíritu Santo fue por un sacerdote católico. Ellos lo rocían. El rociamiento fue ordenado por la Iglesia Católica, la madre de Ramírez. Se regresan a la ramera. Dice en el catecismo, ¿hay tal cosa como que un protestante sea salvo alguna vez? Dice, algunas veces, por supuesto que sí, porque ellos admiten la doctrina católica, no siguen la Biblia de ellos. Ellos bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y no tienen escritura para eso. Dice, pero la Iglesia Católica lo inició y ellos lo admitieron. Por medio de las órdenes católicas, algunos pudieran ser salvos. No hay tal cosa. Nadie alguna vez bautizó de esa manera. Nadie alguna vez roció en la Biblia, derramó o cualquier otra manera, sino por inmersión en el agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué leímos hace un rato? Y les dije que llegaríamos a eso después. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Hasta dónde? Solo en Jerusalén. ¿A los judíos? En todas las naciones, en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Párrafo 91. Ahora, el doctor Simón Pedro escribió la prescripción. ¿Qué de ustedes, doctores? ¿Por qué le están tratando de añadir algo a ella? No le añadan nada a ella. Acéptela de la manera que es. Esa es la comisión de la iglesia. Así es como ustedes entran en ella, arrepintiéndose y siendo bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y hay una promesa que recibirán el Espíritu Santo. Repito, y hay una promesa que recibirán el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que la Biblia dice. Bautizados en la iglesia, bautizados en la iglesia. Párrafo 92. Leamos Gálatas 3:26. Solo un momento. No tenemos sino una o dos más
3 cosas más aquí y luego tendremos que terminar. Ahora leamos aquí en Gálatas el capítulo 3. Si alguien la encuentra antes que yo le haga, hágalo. Una hermana lee la Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Quizás yo entonces la he de haber leído, o mejor dicho, escrito mal aquí. Ahora pudiera ser Colosense. Leamos Colosense. Yo no sé a dónde me dirigía. Veamos si es Colosenses 3:26. No hay 3:26. ¿Cuál fue esa? Gálatas 3:26. Aquí está, la encontré, correcto. Lea la hermana, Gálatas 3:26. Ya que usted la empezó, aquí está, 26, 27 y 28. Escuchen atentamente. La hermana lee Gálatas 3:26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo entramos en este cuerpo como lo hemos hecho? Bautizados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Párrafo 93. Ahora, otra cosa que es el mensaje de la iglesia, de cómo entramos en la iglesia, si es por medio de santificación, y la santificación, Hebreos 13, 2 y 13, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora en Efesios, vayamos allí, tenemos que leer esa, Efesios 5, 25, rápidamente ahora. Efesios 5 y el versículo 25. Muy bien, aquí está. 5:25. No, otra vez tengo la cosa incorrecta. No la tengo escrita bien aquí. Veamos. Así que, predicadores y sacerdotes. Sí, yo estaba escribiendo esto muy rápidamente hace un rato. Así que he de haber tomado la... tengo la página incorrecta. ¿Me? Sí, muy bien. Párrafo 94. Hebreos, el versículo 12 del capítulo 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo tanto, hermanos, aquí está como entramos a la iglesia, mediante el arrepentimiento, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y con una promesa que recibiremos el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay un predicador que nos pueda meter en eso por medio de un apretón de manos. No hay un sacerdote que nos pueda meter en eso por medio de un voto de promesa, sino que nacemos dentro de ella por medio del rey del reino mesiánico. ¿Amén? Ahora, solo esto. ¿Puedo tomar una más y luego seguir adelante? ¿Cuántos se quedarán conmigo solo unos cuantos minutos más? La congregación dice amén. Muy bien. Muy bien, solo para, son las 9:30 y pasado el tiempo. 95 por último. Ahora, ¿nos podemos ir al cielo sin la iglesia? Solo tomaré un par de comentarios sobre esto, porque yo tengo como una docena escritos aquí, que ustedes ven, pero yo solo una cosa más para que podamos saber. No, señor, ustedes no pueden ir al cielo sin ser un miembro de esta iglesia. Ahora, la primera cosa en Juan 3:5, Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y seréis entonces nacidos del Espíritu, nacidos del agua, nacidos del Espíritu. El que no naciere de esto, el que ni siquiera puede entrar en el reino del cielo, él ni siquiera puede ver el reino del cielo. Entonces, si ustedes nacen del agua y del Espíritu, ustedes están en la iglesia. Si ustedes no nacen del agua y del Espíritu, ustedes no están en la iglesia y no pueden ver el reino del cielo. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Eso es exactamente correcto. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos las 5 identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Hermana Di, por favor, en los párrafos 96 al 105.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Párrafo 96. Ahora, ¿sabían ustedes? Usted dice, bueno, hermano Branham, yo creo, bueno, escuchen. Y yo nunca he recibido el Espíritu Santo. No, usted todavía no cree. Usted solo está creyendo para llegar al creer. Usted tiene esperanza. Pues en 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 3, tomemos esa rápidamente mientras estamos cerca a ella. Y ustedes quieren 1 Corintios 12, el capítulo 12. El versículo 3, y tomaremos eso rápidamente, y leamos esto aquí y veamos lo que el Señor tiene para nosotros en esto. Corintios 12, muy bien, y el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 97. Ustedes no saben nada tocante a ello hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Ustedes dicen, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Si no lo han recibido, ustedes ni siquiera pueden llamar a él Señor, porque él no es el Señor de ustedes. Él es para ustedes, es un ser histórico al que por fe han aceptado. Pero cuando él ha entrado en ustedes por el Espíritu Santo, él es su Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, hasta que ustedes nazcan del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo esté en ustedes. Entonces, si ustedes lo tienen, ustedes han nacido dentro de este reino y son parte de la iglesia. Ustedes entonces son los llamados a salir fuera. ¿Lo ven ustedes? Muy bien, miren, 98. ¿Puede salir vida de un grano a menos que el grano tenga vida dentro de él? Si dos granos de maíz se plantan en la tierra y uno es germinado y el otro no es germinado, el que no es germinado puede vivir otra vez de ninguna manera. No hay nada en él, aunque materialmente se hará de él hojuelas de maíz tan buenas como el otro haría. Se hará de él pan de maíz tan bueno como el otro haría. Se mirará también en el estante como el otro se miraría, pero si no tiene vida dentro de él, no puede salir otra vez. Un hombre que es un buen hombre puede ser tan bueno, buen miembro de iglesia como un cristiano. Un hombre que es un buen hombre puede ser tan buen ciudadano como un cristiano. Un buen hombre, un hombre moral, pero cuando él muere, ahí termina, a menos que haya nacido de nuevo del Espíritu de Dios, porque todo lo que tiene un principio tiene un fin. 99. Dios es la única cosa que es eterna. Por lo tanto, nosotros somos parte de Dios al recibir su vida. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. La palabra griega ahí es zoe, que significa la propia vida de Dios. Y de la única manera que ustedes alguna vez pueden vivir de nuevo es que tengan vida eterna, la cual es la vida de Dios, porque su vida perecerá. Pero su vida será resucitada, porque Dios es eterno. Y ustedes tienen vida eterna y no pueden morir como Dios no puede morir. El que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo levantaré otra vez. La vida eterna está dentro de él, lo resucitará. 100. Ahora, ¿podemos ir al cielo sin estar en la iglesia? Ustedes no pueden estar en la iglesia hasta que nazcan de nuevo. Ustedes no se pueden ir al cielo hasta que nazcan de nuevo. Si ustedes nacen de nuevo, están dentro de la iglesia. Así que ustedes no se pueden ir al cielo hasta que sean un miembro de esta iglesia. Y no pueden ser un miembro hasta que nazcan dentro de ella. Y ahora, permítame sofocarlos un poquito. Y ustedes no pueden ser un miembro a menos que Dios los haya llamado para ser un miembro. Ahora, ¿cuán contentos ustedes deberían estar por eso? Pues ustedes fueron predestinados antes de la fundación del mundo y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, el libro de la iglesia antes de la fundación del mundo. Eso es la Biblia. La Biblia dice que el anticristo, las organizaciones, la iglesia católica con las demás organizaciones, engañarán a todos los que están sobre la faz de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Esas son sus propias palabras. No es lo que ustedes hicieron, sino lo que él hizo. 101. Establezcamos eso en un minuto. Abramos en Efesios el capítulo 1 rápidamente. Escuchen esto. Este es Pablo. Ahora,
él tenía que ir adelante a la perfección con esta iglesia. Pablo le está dirigiendo esto a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Veamos su mano. Muy bien. Esto ahora no es para bebés. Esto es para aquellos que pueden comer carne. Ahora, el capítulo 1. Observen a quienes él lo está dirigiendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entre paréntesis, no por la ordenación del obispo, no por la organización. Apóstol, uno que es enviado, por la voluntad de Dios a los santos. Esos son los santificados, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quiénes se lo está dirigiendo él? Aquellos que ya están en la iglesia. Cuando ustedes están en Cristo, ustedes están en su cuerpo. ¿Es correcto eso? Entonces ustedes son miembros de la iglesia. 102. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo él? ¿Qué hizo él? Ellos habían llegado al Jordán, habían cruzado la tierra prometida y ellos estaban sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí está, nos ha bendecido con bendiciones celestiales, la enseñanza de la palabra, como la iglesia, los llamados a salir fuera, que están en Cristo Jesús, mientras estamos sentados en lugares celestiales, como la iglesia, cuando hemos nacido en Cristo Jesús, los santos, los llamados a salir fuera, oh hermanos, alguien al que uno puede enseñar algo, tuvo mucho problema con los corintios, pero no con esta iglesia. Él les podía enseñar grandes cosas. Muy bien. 103. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda. ¿Recuerdan ustedes mis dos últimos mensajes? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, escuchen que esto los impacte ahora, según nos escogió, tiempo pasado, escogió en él, en el último avivamiento, leí eso correctamente, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes que el mundo, miren aquí, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué hicimos? Nada. Lo que él hizo es lo que yo estoy mirando. ¿Cuándo lo hizo él? Nos escogió, puso nuestros nombres en su libro, en el libro de su iglesia, para ser un miembro de este cuerpo místico, antes que el mundo aún empezara. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio, el puro afecto de su voluntad. 104. Usted tiene que estar en esta iglesia, hermano, si es que lo va a lograr, porque él viene por una iglesia. Bueno, ¿qué clase de iglesia? Una iglesia que es sin mancha o sin arruga. ¿Cómo podemos ser eso? Estando muertos en Cristo, bautizados por el Espíritu Santo dentro de su cuerpo místico y la expiación de la sangre del Hijo de Dios, yaciendo allí por nosotros cada hora del día. Hallada sin culpa. Esa es la iglesia, sin mancha o sin arruga. Él nos escogió en él y puso nuestros nombres en su libro. La Biblia dice que Jesucristo era el cordero que fue inmolado. Hace 1900 años, ¿hace cuánto? El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 105. Cuando Dios, en la Biblia, la palabra en Génesis 1, dice, en el principio, Dios, busquen ese nombre, Dios en el hebreo. Y vean lo que significa. Se deletrea el Elán, Elohim, lo cual significa el todo, el que existe por sí mismo, el todo suficiente, el fuerte. No había nada antes que eso. No había aire, no había estrellas, no había humedad, no había atmósfera, no había átomos, no había moléculas, no había nada antes que eso. Era Dios, el eterno. Y en él había atributos de ser un salvador, de ser un padre, de ser Dios. Allí. Él no era Dios en ese entonces. Él sí era Dios, pero no había nada más. No había adoración. Así que Dios es un objeto de adoración y no había nada que lo adorara a él. Así que en él había atributos de ser eso, de ser un salvador, de ser un sanador, de ser todas estas cosas que él es. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga.
Vamos a concluir con este glorioso mensaje, las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 106 al 113. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia verdadera del Dios viviente. Párrafo 106. Así que la primera cosa que él creó, ahora, algunos de ustedes quieren saber tocante a mi historia de Génesis. Dios dijo, hagamos al hombre. La primera cosa que él creó fueron ángeles para que se le adoraran a él. Entonces él llegó a ser Dios. Luego, cuando él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿qué clase de hombre hizo él? Un hombre espíritu. Entonces, cuando él hizo ese hombre, él le dio control. Luego, él hizo al hombre del polvo de la tierra. Luego, él cayó. Luego, él llegó a ser un salvador, un Dios. Luego, un salvador. El pecado trajo enfermedad. Luego, él llegó a ser un sanador. Aleluya. No hay nada que salga mal. Él sabía todo al respecto antes que el mundo fuera formado. Él sabía que tendríamos esta reunión esta noche. Él sabía de cada mosquito que habría en la tierra y cuánto sebo él produciría y cuántas veces él abriría y cerraría sus ojos. Él es el Dios infinito y sabe todas las cosas. Amén. ¿No están ustedes contentos esta noche de que su nombre está en el libro? 107. ¿Qué pensamiento tan hermoso estoy pensando concerniente a una gran ave salpicada? Y ellos dicen que su nombre está escrito en las páginas de la Santa Palabra de Dios. Por todas las otras aves en el derredor, ella es despreciada. ¿Quién era esa ave salpicada? Yo difiero con el hombre que dijo que eso estaba errado. ¿Quién era la ave salpicada de la Biblia? No era Israel, como ellos dijeron que era. Era la iglesia de Jesucristo, para una ofrenda por el pecado. ¿Qué hacían ellos? Ellos tomaban una tórtola, le cortaban la cabeza y la volteaban al revés. Y derramaban la sangre sobre la compañera viva y soltaban la compañera. Y la compañera salpicaba con la sangre del compañero muerto, iba cruzando la tierra, salpicando con la sangre a medida que movía sus alas al volar. Y la sangre que caía sobre la tierra clamaba, santo, santo, santo al Señor, santo, santo, santo al Señor. 108. Era un tipo de Cristo y la gran ave salpicada es la iglesia que ha sido salpicada por la sangre del compañero de perdón, por la sangre de su compañero muerto, Jesucristo el Salvador. Y ella está cruzando el mundo hoy en día, moviendo sus alas, clamando, santo, santo, santo al Señor. Amén. Estoy tan contento que yo sé de ella. Estoy tan contento que mi nombre está en su libro, puesto allí no por mi benevolencia. No, Señor, yo nunca estaría allí. Ni por su benevolencia, sino por la benevolencia y la misericordia de Dios. Antes de la fundación del mundo, puso nuestros nombres en su libro. 109. ¿Cuál es la identificación de la iglesia? ¿Qué va a ser ella? ¿Qué era ella? ¿Qué es? El grupo llamado a salir fuera. ¿Quién la estableció? Jesucristo. No un obispo, ni la iglesia católica, ni los metodistas, ni Lutero. Ni Wesley, no, Señor. ¿Quién la estableció? Es Jesucristo. ¿Cuál es su mensaje? Arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina, salvación. ¿Cómo llegamos a ser un miembro de ella? Naciendo dentro de ella. ¿Podemos ir al cielo sin ella? No, Señor, porque traerá a Dios a los que están muertos en Cristo. Y no, nadie más sino a los que están muertos en Cristo. Jesús viene por los que están muertos en Cristo. Efesios, el capítulo 4, dice que los que no. Gálatas, creo que es el capítulo 4, dice que traerá Dios a los que están muertos en Cristo. Traerá a los que están muertos en Cristo. El hermano Branham quiso decir, primera de Tesalonicenses 4:14.
110. Ahora, por lo tanto, ella es un grupo llamado a salir fuera, un cuerpo místico. Cristo lo puso en orden antes que él muriera. Él habló de su venida y él dijo, yo vendré y seré rey sobre este dominio un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Ustedes no tendrán nada que ver con el reino del mundo. Esa es la razón que ellos están en la tal confusión llamada Babilonia. Uno dice, bendito Dios, yo soy presbiteriano. Bendito Dios, yo soy metodista. Bendito Dios, yo soy. Bendito Dios, yo soy un cristiano. Amén. Eso es, ¿cómo sé yo que lo soy? Estas señales siguen al creyente, ¿ven? Allí está su tarjeta de identificación. No decir, espere un momento, creo que traigo mi tarjeta de compañerismo. No, yo no tengo ninguna. La mía está allá arriba. Yo pudiera perder esta de aquí abajo, pero él me dijo que antes de que el mundo fuese, él me dio mi tarjeta de identificación. Y cada uno que entra en el reino está guardada en el cielo para que los archivos estén correctos. Estoy tan contento, yo. Alguien dijo, yo busqué a Dios, yo busqué a Dios. Eso es contrario a la Biblia. Eso es Dios buscándolo a usted. No usted buscando a Dios. Dios fue de punta a punta en el huerto de Edén, clamando, Adán, ¿dónde estás? No, Adán, clamando, Dios, ¿dónde estás? Era Dios clamando, Adán, ¿dónde estás? 111. Oh, estoy tan contento que soy un miembro de ella. ¿Ustedes no? La congregación dice, amén. Yo estoy tan contento por esta gran iglesia. Lo siento haberlos retenido tan tarde, pero ¿creen ustedes en esta gran iglesia? Amén. ¿Creen ustedes en ella? Amén. ¿Creen ustedes que es un cuerpo místico? Ahora, usted es gente católica. La única cosa que ustedes tienen que hacer para ser un miembro de ella es aceptar a Jesucristo y nacer del Espíritu. Ustedes, bautistas, ustedes, metodistas, presbiterianos y luteranos, lo que ustedes sean, escuchen, no piense que estoy al lado de los pentecostales. Hay tantos pentecostales renegados como en cualquier otra iglesia. Eso es exactamente correcto. Ellos entran únicamente por nombre y profesión, eso es todo. Pero posesión no la tienen, correcto. Porque cuando ustedes son nacidos del Espíritu, llegan a ser una nueva criatura. Y Dios empieza a lidiar entonces con ustedes como hijos y ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. No importa a qué organización ustedes pertenezcan, eso no es, eso solo es un pequeño orden mundano que va a pasar. Pero ¿son ustedes un miembro de este gran cuerpo místico de Cristo? Si no lo son, que ustedes lo reciban a Él esta noche mientras inclinamos nuestros rostros solo un momento para orar. 112. Mientras estamos pensando ahora, habrá algunos aquí que levantarán sus manos y dirán, Dios, yo levanto mi mano a ti. Hazme un miembro de esta iglesia esta noche. Dame el nacimiento que me pertenece. Me has llamado, Señor, y yo entonces quiero ser un miembro de esta iglesia. Yo pertenezco a una de estas organizaciones terrenales, pero yo no tengo la experiencia. Yo no tengo el poder para echar fuera demonios y hacer estas cosas que tú dijiste que seguirían al creyente. Yo he recibido eso todavía. Yo no he recibido eso todavía, Señor. Y tú dijiste que estas señales seguirán. Seguirán significa que tú lo harás, Señor. Tú me darás poder. 113. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y a usted, a todos ustedes que tienen sus manos levantadas. Dios lo bendiga y les dé ese poder para ser un miembro de esta gran iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Alguien más antes que oremos? Dios la bendiga, jovencita. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga. Sí, yo veo sus manos allá muy atrás. Dios la bendiga acá. Yo veo tu mano, hijo. Veo su mano acá, hermano. Sí, Dios lo bendiga a usted y a su pequeñita allá, la jovencita. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Solo levante su mano. Dios bendiga a esta hermana sentada aquí. Yo quiero ser un miembro. Yo quiero tener su sangre sobre mí al salir de este edificio esta noche, para que yo pueda seguir adelante y que mi vida clame.
Santo al Señor, Dios te bendiga allá atrás, hijo. Dios conceda las bendiciones para ti. ¿Alguien más ahora que levante sus manos? ¿Alguien más que diga, Dios ten misericordia de mí? Si ustedes desean venir al altar para orar mientras cantamos esta alabanza, ven al hogar, ven al hogar. Tú que estás cansado, ven al hogar. Si ustedes están inciertos tocante a sus condiciones, yo los invito a que vengan. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido con este mensaje. Las cinco identificaciones definitivas de la Iglesia Verdadera del Dios Viviente. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de septiembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías de Malaquías 4:5. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Aquel día en el Calvario, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 25 de septiembre del año 1960. Iniciamos. Con este nuevo mensaje voy a lecturar los primeros párrafos del 1 al 5. Después continúa la hermana Rosalia, por favor, del 6 a 10. Párrafo 1 dice, Dios le bendiga, hermano Neville. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí en el tabernáculo otra vez esta mañana para servir al Señor, predicando la palabra y orando por los enfermos. Y yo estoy muy agradecido por este día. Y me quedé sorprendido al momento de entrar. Un hermano vino a mí y dijo, yo no quiero ser como el leproso indigno que fue sanado. Fue el hermano Grace. Oré por él y el Señor lo ha sanado completamente. Y él vino llorando para estrechar mi mano y para decir que él le quería dar las gracias al Señor por haberlo sanado. Él quería regresar y dar gracias. Todo se le ha ido. Él está perfectamente sanado ahora. Estamos agradecidos por esos testimonios. Párrafo 2. Y Charlie, tú y el hermano Jeffries, y ustedes desean, vengan aquí al frente y ocupen estos asientos aquí al frente. Y ustedes son más que bienvenidos. Así no tendrán que estar parados. El otro hermano allí, el hermano Wood, venga aquí y usted es, aquí hay un par de lugarcitos aquí en la banca, así ustedes no tendrán que estar parado. Creo que hay un par de lugares aquí y si ustedes pueden, son más bienvenidos a venir y ocupar estos lugares. Estamos contentos, creo que fue dicho en una ocasión, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese es el privilegio y el gozo del cristiano. El ir a la casa del Señor. Párrafo 3. Mirando por donde quiera y viendo a muchos de mis amigos aquí esta mañana, yo estoy muy gozoso sobre esto.
Estoy contento de ver aquí al hermano y a la hermana Dulce de Ohio. Veo al hermano y a la hermana Armstrong allá atrás, de muy allá de Ohio. Dios le bendiga a todos ustedes también. Y oh, solo al mirar por donde quiera uno ve a tantos, que sería algo difícil de nombrar a todos. Hermana Over, de allá de Kentucky, estamos contentos de verla esta mañana. Y Charlie y Nelly, hermano Jeffrey y a su familia, y tantos aquí de afuera de la ciudad. Así que estamos esperando un grandioso momento en el Señor esta mañana. Esperamos que Dios se encuentre con nosotros de tal manera que bendiga nuestras almas y nos ministre las cosas de las cuales tenemos necesidad. Y mientras miro sobre la audiencia, si nombrara a todos mis amigos de aquí, me tomaría la mayor parte de la mañana nombrándolos a cada uno. Me hace sentir bien regresar a la iglesia y ver a toda la gente aquí reunida. Párrafo 4. ¿Qué será cuando lleguemos al cielo y nos reunamos allá para ese grandioso momento de compañerismo eterno, para siempre juntos alrededor del trono de Dios y las mismísimas bendiciones que todos hemos atesorado? Nosotros allí seremos hechos a su semejanza y a su imagen y con su espíritu sobre nosotros para adorar y servirle a Él por toda la eternidad, para nunca cansarnos. Solo piensen, no hay nada que ustedes puedan pensar que les gusta hacer, que no se cansen de hacerlo. De vez en cuando, Charlie, creo que tú y yo hemos cazado ardillas más que todo lo que nos gusta hacer en relación a eso. Pero tú sabes que uno se cansa de hacerlo. Y a mí me gusta escalar, ir a las montañas y solo escalar. Pero me canso algunas veces y quiero hacer algo más. Y me gusta manejar. Algunas veces me siento algo cansado y debilitado y con los nervios de punta. Yo solo me subo a mi automóvil y me voy. Me agarro del volante yendo por la carretera cantando. Estoy tan contento que puedo decir que yo soy uno de ellos. O algo, solo agarrando de ese volante y cantando y marcando el ritmo con mi pie y gritando. Después de un rato me canso y luego me regreso a casa y empiezo algo más. Pero cuando empezamos a adorar a Dios en ese nuevo reino, nunca habrá un momento de cansancio. Siempre será una bendición que continúa y continúa. Pero, por supuesto, seremos cambiados entonces. No seremos como esos ahora. Seremos diferentes, criaturas diferentes de lo que somos en este momento. Así que estamos contentos. Párrafo 5, por último. Yo ahorita estaba pensando, yo no sé si alguna vez cité esto o no. El hermano Charlie, hace tiempo yo estaba ya en Kentucky con él y él dijo, hermano Branham, ¿crees tú que en el milenio tú y yo cazaremos ardillas? Yo dije, no creo, Charlie. Él dijo, bueno, nos gusta tanto. Dijo, ¿piensas que lo haremos cuando estemos en el milenio? Yo dije, no, nada será matado en el milenio. Y él dijo, bueno, nos gusta. Yo dije, Charlie, ¿qué si yo te pudiera convencer que en un tiempo tú eras un cerdo y fuiste elevado a ser un ser más elevado, a ser un ser humano? ¿Quisieras regresar y disfrutar los placeres de un cerdo? Dijo, no. Yo dije, ¿ves? Tú estás mucho más elevado que un cerdo ahora como humano, que nunca querrás ser más un cerdo. Yo dije, ahora multiplica eso por 10.000 y eso es lo que tú serás cuando seas cambiado de aquí a lo que tú serás. Tú nunca querrás ser humano otra vez. Correcto, será algo diferente. Estoy tan contento solo por pensar de ello, sabiendo que algún día estaremos en un nivel más elevado. Amén, gloria a Dios. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. Aquel día en el Calvario, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Continuamos. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 6 al 10. Ah, no está hermana Rosalia. Entonces, por favor, hermana Eddie, continúe en los párrafos de la hermana Rosalia. 6 al 10, por favor. Tampoco, hermana Erika está en el punto que continúe. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Continúa, hermana. Continuamos con el mensaje aquel día en el Calvario, párrafo 6. Bueno, ahora, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo, que será como, luego tengo que partir para Wimoy,
con un buen amigo, o mejor dicho, partir a Idaho con un buen amigo mío, el hermano menor, Angan Bryan, el hermano Clayton, Son Moore, y los hombres cristianos de negocio. La próxima semana, la semana después de la próxima, será el 7. Debo estar en Dallas, Texas, en la convención de la Voz de Sanidad, y hablaré la noche del día 7. Y luego voy a regresar para ir a Idaho con el hermano Angan Bryan y los hombres cristianos de negocio. Quizás tenga una noche en Minneapolis antes que partamos. Y luego un desayuno de los hombres cristianos de negocio. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo en la mañana, quiero regresar aquí al tabernáculo otra vez. Si es posible y sea la voluntad del Señor. Quiero hablar sobre el tema del torbellino en el viento, si el Señor lo permite. 7. Parecía estar en mi corazón toda la semana, y la otra semana muy temprano, como a las 4 de la mañana, yo desperté y me vino este pensamiento, aquel día en el Calvario. Y yo quiero hablar sobre eso esta mañana, aquel día en el Calvario. Y ahora, para esta lectura, abramos ahora en nuestras Biblias, en la Escritura, al Evangelio de San Mateo, el capítulo 27, y empezaremos con el versículo 27, y leeremos una porción de esta Escritura para nuestra base. Y entonces empezaremos rápidamente, y después del servicio de predicación, entonces vamos a orar por los enfermos. 8. Desde la última vez aquí, solo al estar asentado el patrón de mi nuevo tipo de ministerio, yo recibí más testimonios de esa reunión que lo que yo he recibido en cualquiera de ellas por mucho tiempo. Hay algo al respecto que uno debe contactar a la persona, sin importar cuánto sobrenatural sea mostrado. Pero, ven, la sanidad tiene que descansar sobre la fe del individuo. Ahora, si el individuo tiene fe y ellos ven el Espíritu Santo pasar sobre la audiencia y decir que tales y tales cosas sucedieron, su nombre es tal y tal, y usted viene de tal y tal lugar, y usted ha hecho una cierta cosa, y será de esta manera. Y ver todo eso suceder exactamente de esa manera. Con todo esto, el individuo sentado allí debería mirar y decir, eso tiene que ser Dios, yo acepto mi sanidad. Pero en lugar de eso, el individuo dice, ponga sus manos sobre mí y ore por mí para que sea sanado. 9. Pero de esa manera se nos enseña aquí en América. Y así que el creer eso, y eso es ciertamente espiritual. Pero ahora encontramos que en África y en diferentes lugares, dejen que suceda algo así, y toda la audiencia se esfuerza a alcanzar eso al mismo tiempo y acepta su sanidad, porque ellos no han sido enseñados nada, ¿ven? A ellos ni siquiera se les ha sido enseñado sanidad. Y entonces cuando ellos ven eso, saben que hay un Dios que vive, y si Él vive, Él es supremo y Él sana, y eso es todo. Porque ya está puesta la base, el fundamento, de que Él es un sanador y sana a la gente. Entonces, cuando ellos ven la presencia de Él obrando por medio de su iglesia, entonces dicen, eso lo concluyen. Eso es todo lo que necesitamos. Pero nosotros hemos sido enseñados de poner manos sobre los enfermos y cosas como esas. Esa es la razón que no obra tan bien en América. Ahora recuerden, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, el hermano Neville lo anunciará, por supuesto. Un torbellino en el viento. 10. Ahora, les he dado un tiempecito para que abran en sus escrituras en Mateo 27. Empecemos a leer en el versículo 27 del Evangelio de San Mateo. Ahora escuchen atentamente a la lectura. Y los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano. E hincando la rodilla delante de él, se burlaron, diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha sido: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Continuamos con este glorioso mensaje: aquel día en el Calvario. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 15. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje: aquel día en el Calvario, párrafo 11. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Señor, sabemos que tú eres Dios, y después de leer esta sagrada y santa palabra, todavía podemos ver que tu naturaleza no ha cambiado. Tú siempre eres Dios, y parecía que Jesús no iba a recibir ninguna ayuda cuando él fue tomado por manos de inicuos y fue cortado a pedazos, y escupido y escarnecido, y estaba colgado en la cruz, sangrando, muriendo, y parecía que no había ayuda en ninguna parte, a tal grado que él mismo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tú actúas en el momento en el que nada más puede actuar. Se nos ha dicho, Señor, que si tenemos algunos ríos que no podemos cruzar, si tenemos algunas montañas que no podemos atravesar, que Dios se especializa en hacer cosas que otros no pueden hacer. Tú eres un especialista en el oficio, pues tú sabes la razón de aquel día en el Calvario. Tú, siendo Dios el infinito, supiste que esa hora debía llegar. Pero cuando fue cumplida, entonces tú mostraste que eras Dios. Tú mostraste quién era el jefe. Amén. Párrafo 12. Tú sacudiste la tierra y salieron los santos que dormían en la tierra. Tú oscureciste el sol y la noche, como la oscuridad de la noche, mostrando que tú eras Dios. Pero parecías estar silente por mucho tiempo. ¿Qué de esto saquemos esta conclusión? Que mientras estemos caminando en el Espíritu, guiados por la mano de Dios, no importa lo que parezca estar mal, aunque estemos enfrentando el Calvario, Dios hablará en la hora correcta, en el tiempo correcto. Ahora, Dios Padre, pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas y pedimos que tu Espíritu nos guíe. Guíanos como la paloma guió al cordero, que seamos obedientes a lo que sea que nos pudiera suceder, sabiendo esto, que Dios obra todas las cosas para bien y sabiendo que todo estará bien. Amén.
Sé con nosotros hoy en este servicio. Pedimos que tú salves a aquellos que están en condición para ser salvados y que están buscando salvación. Llena a esos con vida eterna, los cuales están buscando eso. Te pedimos que tú sanes a aquellos que están enfermos y afligidos, que han venido buscando sanidad. Y te adoraremos por eso. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Párrafo 13. Ahora, para hablar esta mañana, les queremos llamar la atención a un texto que he escogido para hablar de él, aquel día en el Calvario. Pareciera que estaría un poquito fuera de sazón. Esto debería ser predicado en el Viernes Santo. El Calvario debería ser recordado cada día. Y hemos oído tanto al respecto, leído tanto al respecto. Los predicadores han predicado sobre ello desde el principio del tiempo. Los cantores han cantado de ello a través de las edades. Los profetas lo predijeron 4,000 años antes que sucediera. Y los profetas de este día apuntan al pasado cuando sucedió. Es un día tan importante. Es uno de los días más importantes de todos los días que Dios alguna vez permitió que amaneciera en la tierra. Y si es tan importante para la raza humana, el Calvario, yo pienso que es bueno que nosotros vayamos al pasado y lo examinemos y veamos exactamente qué significa para nosotros. Porque yo estoy seguro en esta hora tan tarde en la que estamos viviendo, que estamos buscando todo lo que es importante para Dios, que podamos saber y todo lo que podamos encontrar. Estamos aquí para aprender de ello, para ver lo que es para nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros y ver lo que Él ha prometido hacer por nosotros. Y para eso es que nosotros venimos a la iglesia. Párrafo 14. Esa es la razón que el predicador predica. Esa es la razón que él estudia y medita en las escrituras y busca inspiración. Es porque él es un siervo público para el pueblo de Dios. Y él está tratando de encontrar algo que le es, que de Dios le diría a su pueblo, algo que los ayudaría. Quizás pudiera ser para condenarlos en sus pecados, pero sería una ayuda para levantarlos, para que ellos pudieran dejar sus pecados y luego levantarse para servir al Señor. Y los ministros deberían buscar estas cosas. Párrafo 15, por último. Si este día es tan importante, si es uno de los días más grandiosos, miremos a tres cosas diferentes que ese día significa para nosotros. Pudiéramos tomar cientos, pero esta mañana yo solo he escogido tres diferentes cosas vitales que queremos mirar por unos cuantos momentos que siguen. Lo que significa el Calvario para nosotros. Y yo pido que condene a todo pecador que esté presente, que haga que todo santo se arrodille, que haga que toda persona enferma levante su rostro a Dios y se vaya sanado, que todo pecador sea salvado, que todo descarriado regrese y se avergüence de él mismo, y que todo santo se regocije y tome nueva esperanza. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Aquel día en el Calvario, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 16 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje. Aquel día en el Calvario, párrafo 16. La gran cosa importante que el Calvario significa para nosotros y el mundo es que concluyó la cuestión del pecado de una vez por todas. El hombre fue encontrado culpable de pecado, y el pecado fue una pena que ningún hombre podía pagar. La pena fue tan grande al grado que no había nadie que podía pagar la pena. Yo verdaderamente creo que Dios lo ordenó de esa manera, que la pena fuera tan grande que ningún hombre la pudiera pagar, para que él mismo la pudiera pagar. Ahora, la pena del pecado era muerte. Todos fuimos concebidos en pecado, formados en maldad y venimos al mundo hablando mentiras. Por lo tanto, no había ninguno de nosotros que fuera digno, ni podían encontrar uno en la tierra que fuera digno. 17. Y el pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó en el cielo. Lucifer, el diablo, era una criatura condenada por su desobediencia, aún antes que él llegara a la tierra. El pecado empezó en el cielo, en donde Dios puso a los ángeles y demás sobre las mismas bases que él puso a los seres humanos.
el conocimiento, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento en donde el hombre podía ser su escogimiento. Y cuando a Lucifer se le dio la preeminencia para ser su escogimiento, él quiso algo mejor que lo que Dios tenía. Eso empezó el problema. 18. Y había un requisito para el pecado. El requisito era muerte. La muerte era la pena. Y esa es, pudiéramos entrar en grandes detalles sobre esto, porque yo creo que hay una sola muerte, hay una sola vida. Yo creo que un hombre que tiene vida eterna nunca puede morir. Creo que hay una completa aniquilación de esa alma que pecare, porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. No el hombre, sino el alma que pecare. Así que Satanás de seguro debe morir para ser completamente destruido. Como estoy en desacuerdo con el universalista que dice que Satanás será salvo. Él pecó y él es el original del pecado. Su alma pecó y él era un espíritu. Ese espíritu será totalmente aniquilado. No quedará nada de él. 19. Y cuando el pecado llegó a la tierra, ya en el principio, como una sábana de negrura cayendo de los cielos, eso literalmente paralizó la tierra, metió a toda criatura en la tierra y a toda la creación de Dios en esclavitud. El hombre estaba bajo esclavitud de muerte, enfermedad, problemas, pesares. Toda la naturaleza cayó con eso. El pecado fue un anestésico que de hecho paralizó la tierra. Nosotros estábamos aquí sin esperanza, porque toda criatura en la tierra estaba sujeta a eso. Y todos los que nacían en la tierra estaban sujetos a eso. Así que tenía que venir de algún lugar en donde no había pecado. No podía venir de la tierra. Uno de nosotros no podía redimir al otro. Tenía que venir de otro. Por lo tanto, cuando el hombre realizó que estaba separado de su Dios, él llegó a ser un vagabundo. Ellos lloraron, clamaron, se afanaron. Vagaron por las montañas y por los desiertos, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque él sabía si él alguna vez regresaba a la presencia de Dios, él lo podría hablar con él, pero no había una manera de regresar. Él se perdió, él no sabía en qué dirección voltear, así que él solo actuó por vagar, tratando de encontrar alguna parte para poder encontrar el camino de regreso a ese lugar. Algo dentro de él le decía que provenía de un lugar que era perfecto. Párrafo 20. No hay una persona aquí en esta audiencia visible en esta mañana o en la audiencia de la cinta magnética que irá alrededor de todo el mundo. No hay uno aquí o en alguna parte que no busque esa perfección. Ustedes pagan sus cuentas y piensan que eso es lo que incluirá. Cuando ustedes pagan sus cuentas, entonces hay alguien que se enferma en su familia. Cuando sana de la enfermedad, entonces ustedes tienen más cuenta que pagar. Cuando menos piensen ustedes, su cabello se está tornando gris. Entonces ustedes quieren regresar a ser jóvenes y siempre hay algo todo el tiempo, constantemente, debido a esa onda de pecado. Pero en su corazón, debido a que ustedes buscan eso, muestra que hay una perfección en alguna parte. En alguna parte hay algo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito, vamos a continuar. En aquel día en el Calvario, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Párrafo 21 dice, esa es la razón que muchas veces hoy un pecador todavía anda vagando. Una hermosa muchacha se cortará los rizos de su cabello para ser popular, se pintará su cara para mirarse bonita, se pondrá ropa para mostrar la forma de su cuerpo, porque es la única cosa que ella puede encontrar. Está buscando alguna parte para tratar de encontrar algo que vuelva a ella, si es que ella puede hacer que el hombre le silbe, le mueva la mano en saludo, coquetee con ella. El joven hará la misma cosa a la mujer, se trata de hacer atractivo a ella. Los vecinos edifican una casa y la arreglan de una cierta manera porque se mira un poquito mejor que la casa de su vecino. Todo el tiempo estamos buscando algo y siempre hay algo un poquito mejor que eso. 22. La muchacha encontrará a otra muchacha que es más popular que ella. El vecino encontrará una casa que se mira mejor que la suya.
La mujer encontrará otra mujer vestida de una cierta manera que se mira mejor que la manera que ella viste. Es algo en nosotros que está buscando algo y muestra que estamos perdidos. Queremos encontrar ese algo que nos traerá esa satisfacción, que llenará ese lugar de hambre allí adentro, pero pararse que no le podemos encontrar. Los seres humanos lo intentaron por todas las edades. Ellos lloraron por ello. Ellos clamaron. Ellos hicieron todo lo que podían hacer, pero todavía no lo encontraron vagando por el mundo. 23. Finalmente, un día. Ese fue aquel día en el Calvario. Hubo uno que descendió de la gloria, uno nombrado Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino de la gloria y el Calvario fue formado. Ese fue el día que el precio fue pagado y la cuestión del pecado fue concluida para siempre y abrió el camino para esta cosa por la que estamos hambrientos y sedientos. Ese trajo un lugar de satisfacción. No hay hombre que alguna vez haya visitado el Calvario y haya visto de la manera que fue, que pueda ser el mismo. Todo lo que él alguna vez deseó o anheló es cumplido cuando él alcanza ese lugar. Fue un día tan importante y una cosa tan importante que sacudió el mundo como nunca fue sacudido antes, cuando Jesús murió en el Calvario y pagó la cuestión del pecado. Este mundo pecaminoso tuvo un apagón. El sol se ocultó a la mitad del día y tuvo una postración nerviosa. Las rocas se partieron, las montañas se sacudieron y los cuerpos muertos salieron del sepulcro. ¿Qué hizo eso? Dios se apuntó hacia el Calvario. Él hirió para siempre a ese animal llamado Satanás. Él ahora ha estado más fiero desde entonces porque eso trajo luz a la raza humana y cualquiera sabe que un animal herido es el más fiero, arrastrándose con su espalda quebrada. Ahora, Satanás fue sacado fuera de combate en el Calvario. La tierra lo probó que fue así. El precio más grande que alguna vez fue pagado y el único que lo podía pagar vino y lo hizo en el Calvario. Allí fue en donde el gran precio fue pagado. Esa es una de las cosas. Dios lo había requerido. Ningún hombre era digno. Ningún hombre era capaz, ningún hombre lo podía hacer, y Dios mismo vino y fue hecho humano y vivió una vida humana bajo deseos humanos y fue crucificado en el Calvario. Allí, cuando Satanás pensó que él no lo haría, que él no lo soportaría, él fue al Getsemaní y toda tentación que cualquier hombre alguna vez enfrentó, él soportó como todo hombre, pero él pagó el precio, y eso es lo que oscureció la tierra como un anestésico para una operación. Cuando un doctor le da a un hombre un anestésico, lo hace para dormirlo primero, antes que él pueda hacer la operación. Y cuando Dios operó a la iglesia, el mundo recibió un anestésico. La naturaleza tuvo una convulsión. Con razón, Dios en carne humana estaba muriendo. Era la hora por la que el mundo había esperado. Sin embargo, muchos de ellos no lo sabían, así como lo es hoy en día. Muchos han buscado estas cosas y, sin embargo, no las reconocen. Ellos no comprenden el camino de escape. Todavía están tratando de buscar los placeres y las cosas del mundo, tratando de encontrar su camino de escape. Párrafo 26. Había habido muchos letreros que apuntaron a ese día, muchos grandes tipos. Habían sido tipificadas por medio del cordero, por el buey y por la tórtola y todas estas cosas, pero aún no lo pudieron romper, no pudieron romper ese agarre de muerte, porque Satanás poseía la tierra. Las mismísimas piedras sobre las que él en una ocasión caminaba de un lado al otro en la tierra, en azufre ardiendo. Lucifer era el hijo de la mañana y él caminaba en la tierra cuando era un volcán ardiendo. Esas mismas piedras que se habían enfriado cuando Jesús murió en el Calvario fueron eructadas de la tierra. El precio fue pagado y la esclavitud de Satanás fue rota. 27. Dios la puso de nuevo en las manos del hombre. Un camino de regreso a lo que él estaba buscando. Él ya no tenía que llorar más. Eso cuando él quebró el espinazo de Satanás allá en el Calvario, el espinazo del pecado y de la enfermedad de todo ser mortal en la tierra y los llevó de nuevo dentro de la presencia de Dios con los pecados perdonados. ¡Aleluya! Nuestros pecados están perdonados. Ya no puede Satanás oscurecernos más de Dios.
Hay un camino que se abrió, hay un teléfono que está allí, hay una línea a la gloria. Trae a toda persona al alcance de esa línea. Si un hombre está lleno de pecado, él lo conectó con la central telefónica antigua. Él puede ser perdonado de ese pecado. No únicamente eso, sino que ese pecado está pagado. ¡Gloria! Usted no tiene que decir, yo no soy digno. Seguro que usted no lo es. Usted nunca lo pudiera ser. Pero uno digno tomó su lugar. Usted está libre. Usted ya no tiene que pagar más. Usted no tiene que ser un hombre buscador de placer aquí en la tierra. ¿Por qué? Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen en el torrente pierden todas sus manchas de culpabilidad. Usted no tiene que estar perdido. Hay una calzada y un camino, y es llamado el camino de santidad. El inmundo no pasa por él, porque primero tiene que ir a la fuente y luego él entra a la calzada. Párrafo 28. Él rompió los poderes de Satanás. Él abrió las puertas de la prisión del infierno. Todo hombre que estaba encerrado en la prisión en esta tierra temía que cuando él muriera lo que la muerte sería para él, pero en el Calvario él abrió esas puertas de la celda y libertó a todo cautivo. Usted ya no tiene que ser despedazado por el pecado. Usted ya no tiene que rendir sus miembros al pecado, bebiendo, fumando, apostando, diciendo mentiras. Usted puede ser honesto, justo y recto, y Satanás no puede hacer nada al respecto, porque usted está aferrado de una línea de vida está anclada en la roca de las edades. Nada lo puede apartar de eso, ni viento lo pueden apartar de eso, ni nada, ni aún la muerte misma no puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Aquel día en el Calvario, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Vamos a concluir con el compañerismo y vamos a despedirnos. Padre amado, muchas gracias, Señor, por estos mensajes que tú nos das vida eterna, Padre. Mensajes que tú enviaste a través del séptimo ángel, oh Padre, que estaba guardado y oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para niños que quieran aprender. Esa es la razón, es el motivo, Señor, que nos inclinamos ante tu rostro, Señor. Nos inclinamos nuestros rostros ante ti, oh Padre amado, pidiéndote misericordia, Señor, no justicia. Muchas gracias por ese día en el Calvario, Padre, que tú mandaste a tu propio Hijo, Padre, porque nadie podía hacerlo. Ningún apóstol, ningún predicador, ninguno de ellos, nada. Pero tú enviaste, Señor, a tu propio Hijo para que nosotros seamos redimidos. Oh, glorioso Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde y noche, Señor, que tú nos, cada día nos estás abriendo más y más, Señor, a través de tu palabra. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos. Nos reuniremos nuevamente, Señor, a través de estos medios, para tener este compañerismo glorioso contigo, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena también, Señor, te decimos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos que nos unjas a cada momento con tu Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor. Amén, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Amén, shalom para todos. Shalom, hermanos y hermanas. Amén, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Hermana Reina, Dios les bendiga. Hermana Erika, hermana Edith, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Rosalía. Hermano José, Dios les bendiga. Hermana Reina, hermana José. Dios les bendiga. Amén, shalom. Hermano José, hermana Reina.